Esto es una mosca gigante. Entonces la estoy, voy a dejarlas así. Ya que cuando le eche la pintura, esto queda de un tono como blanco hueso. Y el blanco hueso es de excelente calidad para atraer presas. Este fue el que me dio por escuchando música en todo volumen. Entonces, son puros insectos. También hoy me dio por dibujar insectos en este señuelito. Y es una forma como de relajarme y hacer las cosas diferentes. También los invito a que hagan cosas diferentes, que empecemos a hacer cosas diferentes. Entonces, por eso en este canal pues, hago siempre, quiero hacer siempre videos, por ejemplo, hacer cosas raras para que la gente tenga diversidad, que diversifique las cosas, porque la diversidad es la que nos hace diferentes. Por la diversidad existen los alimentos y los colores. Y también en este cuento de los señuelos queremos ser diversos, ¿sí? Porque a veces trabajamos siempre con los mismos colores, las mismas cosas. Entonces, es mejor empezar a hacer diversidad. Y la diversidad es la que nos hace posible que tengamos cosas diferentes, que hagamos esto. Este grillo lo hice estos días y no lo he acabado. Entonces quiero hacer este pequeño video. No para quejarme, simplemente para decirles aquí estamos. Y a pensar diferente y hacer cosas diferentes. Y eso es lo que nos permite a nosotros realizar sueños, hacer cosas diferentes. Y eso es lo que propongo en este canal. Cuando digo que son las rebeldes, son ideas rebeldes que tengo. Y quiero hacer cosas diferentes, completamente diferentes con respecto a los señuelos. Y sé que con la compañía de ustedes, con las sugerencias, vamos a salir adelante con este proyecto. Entonces, en este momento estoy por cambiar y empezar a registrar mi nombre así, a partir de Lure 514 o Montreal. ¿Sí? Entonces ahí les dejo la inquietud y el saludo para todos los que están así. Por eso quiero hacer cosas diferentes. Entonces ahí les dejo la inquietud. Y la inquietud es esa, ¿no? A Chicho, al administrador, le salió un hijo. ¿Sí lo ven por ahí? Mírenlo aquí, vean. Y se me trajo la mujer, y se me descuidé y me trajo la mujer. ¿Sí? Entonces, a partir de hoy, el viejo Chicho no va a estar solo. Tiene a la mujer y el hijo aquí. Entonces, ay, qué amor. Bueno, ahí les dejo mi videito. Muchas gracias por verlo.